Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy en este martes, día 1 de octubre, las noticias pasan por los siguientes titulares. Hasta ahora se han presentado en Extremadura 8.000 solicitudes para percibir la renta básica, unas 260 al día. Los centros integrales de Zafra, Villafranca y Puebla de la Calzada incorporan un sistema de monitorización de consumos energéticos. Las fiestas de la barriada del Pilar se desarrollarán entre el 5 y el 13 de octubre. En la tarde de ayer se presentaba el programa festivo. En nuestro recorrido por las AMPAS hoy nos acompaña el AMPA del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El Club Alomano Villafranca Catering la Gran Familia presentará de forma oficial el próximo viernes su dirección técnica y su nueva plantilla. El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo Gallego, impartió en la tarde de ayer una charla en la Casa de la Cultura, organizado todo ello por el Partido Popular de Villafranca. Una charla sobre la renta básica, que enfocó principalmente a ofrecer datos sobre el proceso de tramitación de solicitudes en la que ésta se encuentra. En primer lugar, el presidente del Partido Popular de nuestra localidad, Manuel Piñero, señalaba que esta ley es una de las mejores y más importantes medidas que ha tomado. ...el Gobierno extremeño, la renta básica, dijo, es un derecho. A mi juicio es una de las mejores y más importantes medidas... ...que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular en Extremadura... ...en lo que llevamos de legislatura, porque va bajo ese, eso que ha dicho... ...el presidente Morago, que ningún extremeño caminará solo. El presidente del Gobierno del Partido Popular no quiere dejar... ...a ningún extremeño en la cuneta y por lo tanto esta renta básica... ...va a venir a ayudar en la medida de lo posible a aquellos... ...que no tienen ningún recurso. Y por eso el Partido Popular inició una campaña ya durante el mes de agosto, eh, abriendo su sede a todos los ciudadanos que, que quisieran obtener algún tipo de información respecto a la solicitud de renta básica. Y hoy culmina esa campaña con, nuestra, con la visita del director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, que viene a Villafranca a explicar este proceso de renta básica, un, un, una renta básica que es un derecho para todos los extremeños, porque es una ley que ya asiste a todos los extremeños. y como he dicho antes, es una de las medidas más importantes que se han tomado en lo que llevamos... Por su parte, como les decíamos, Juan Bravo ofrecía datos. Hasta ahora hay 8.000 solicitudes presentadas en toda Extremadura, pero reconocía que la avalancha llegará ahora, tras el verano, por lo que podrían llegar a las 12.000. La media es de 200, 260 solicitudes al día. Según Bravo, a últimos de octubre y principios de noviembre se comenzarán a recibir las primeras prestaciones. Yo creo que ha sido un acierto extender y difundir entre la ciudadanía de Villafranca todas aquellas medidas que conlleva la prestación de la renta básica esta medida de inserción. Bueno, deciros que estamos a dos meses, mañana se cumplen dos meses de la entrada en vigor de la renta básica, de que tenemos ya alrededor de 8.000 solicitudes. Estamos, yo creo que estamos en estos 15 días que quedan prácticamente en el culmen de lo que es la, la masiva llegada de solicitudes a. a a la, a la consejería y también al grupo que de GPs que se ha establecido para gestionar y, y tramitar todas las solicitudes y bueno pues te puedo decir que andamos sobre una media de 260 solicitudes diarias que ten en cuenta que son dos meses pero también es cierto que ha habido días de fiesta que ha habido bueno pues también días de extremadura tenemos 41 días, aproximadamente 261 solicitudes que se han presentado, y estamos ya bueno, pues comunicando eh, a, los, a los solicitantes, la mayoría de ellos, pues sus sanaciones que hay que, que realizar. No, hay tampoco, no podemos olvidar tampoco que la renta básica, con el fin de facilitar la presentación de la solicitud a los ciudadanos, también se estableció que nos autorizaran a la Administración a recabar muchos datos que son necesarios para valorar la solicitud. En ese sentido, también es un trabajo improbo que está realizando desde la Administración localizar todos los datos. Eh, para eh, bueno, pues valorar lo que son las solicitudes. Y bueno, pues esperamos ya empezar a, a resolver favorable y desfavorablemente las solicitudes, pues ya se están valorando. Y en ese sentido, bueno, pues eh, también agradecer a las trabajadoras sociales de los SSB, también a los de Villafranca de los Barros y a los concejales que están bueno, colaborando con el gobierno en la difusión, en la información y en la tramitación, porque también hay que tener en cuenta que una vez que se solicita la, la renta básica, eh, las trabajadoras sociales eh, a aquellas solicitudes que son eh, que van a ser eh, perceptoras de la solicitud tienen que elaborar un informe social y por lo tanto es también un trabajo que también tienen que agilizar porque ello irá en, en bueno pues en la mejora de, en, la, en la agilidad de la prestación de la, de, para recibir lo que es la prestación que ahora es cuando se están presentando más, es decir, desde el 15, el 20 de septiembre hasta el 15 de octubre es cuando va a haber una entrada masiva de, de solicitudes. No hay que olvidar que agosto fue un mes prácticamente estival, que la gente estaba de vacaciones, que también hay muchas personas que se han desplazado a, a otras a otras comunidades autónomas a trabajar por el tema del turismo, o bien por alguna campaña de, de recogida de fruta, o, y bueno, pues eso también ha influido. Yo creo que a partir de ahora, este mes de octubre, es cuando se, llegaremos a al, al, bueno, al, lo que es el pico más alto de, de recesión de solicitudes. Recordemos, ¿cuándo va a empezar a cobrarse? Bueno, pues eh, la ley establece que un, el día 1, transcurrido un mes desde la resolución. Por lo tanto, si estamos ya resolviendo en el mes de, de septiembre, hemos resuelto algunas, pues para último de, de octubre, primero de noviembre, se empezarán ya a recibir las primeras prestaciones. Los centros integrales de desarrollo de Zafra, Villafranca de los Barros y Puebla de la Calzada han puesto en marcha un sistema de monitorización de consumos energéticos como medida dirigida a la gestión eficiente de la energía consumida en cada uno de estos edificios. Esta actuación se enmarca en el proyecto Red Transfronteriza de Autoridades Locales en Energías Renovables, conocido como Retaler. Mediante dicho sistema se puede, llevar, se puede llegar a contabilizar los consumos energéticos. Diferenciados por uso entre climatización, iluminación y equipos informáticos, proporcionando control remoto y telemedida para el edificio de manera inmediata. Para cada uno de estos tipos de consumo, el sistema ofrece los parámetros de potencia instantánea, energía consumida acumulada, intensidad, factor de potencia, voltaje y monitorización de la curva de consumo. También es posible contabilizar el número de personas que se encuentran dentro del centro de manera instantánea y las que han pasado por el mismo en un periodo de tiempo determinado, la temperatura interior y humedad relativa del edificio también es controlada mediante sondas interiores por zonas, eh, sabiendo en cada instante qué temperatura alcanza cada planta. La Asociación de Vecinos de la Barriada del Pilar ha elaborado un programa festivo que se desarrollarán desde el 5 y hasta el 13 de octubre y que presentaban en la tarde de ayer en su sede tras la reunión de su junta directiva. Como ya les venimos contando, el próximo fin de semana las fiestas comenzarán con las comidas de honor al socio, una para los mayores de 65 años y otra para los menores de esta edad. A ellos se refería en la tarde de ayer el presidente de la barriada, José Matamoros, quien recordaba que a partir de hoy, ya esta tarde, se pueden retirar en la sede de la asociación las invitaciones y también además la revista de la barriada. Como sabéis ya adelanté en los medios de comunicación los días de la comida que era lo importante porque la revista estaba un poco con retraso, no por culpa de lo de la imprenta sino por culpa nuestra que siempre aguantamos hasta el último momento. Como sabéis la comida es el día 5 para los mayores. Se recoge aquí la invitación para dicha comida, los CIA 1, 2 y 3, a partir de las 7 hasta las 9. El mismo día es para, también para los, para los menores de 65 años, que también se van a recoger aquí, porque tenéis que tener en cuenta que si lo hacemos a lo loco, no podemos controlar la, los comensales que van a ir a la comida. Entonces, por favor, hacer el favor de venir los CIA 1, 2 y 3. Y vamos a tener todo lo que va a ser la comida. Que sería para ustedes el día 6, como bien he dicho. Y para los menor, los mayores de 65 años. El, el, para los mayores de 65 años el sábado. Así que lo, lo vamos a dar las revistas aquí también para ver cómo vienen las revista con retraso, para saber y, y darnos un poco de facilidad, porque la, la Junta Directiva está agotada ya de, de tanto que, que ya nos coge el toro y ya no podemos. Así que, por favor, vengan ustedes los días. estos que hemos dicho, uno, dos y tres. La secretaria de la Asociación Vecinal, Virtudes Flores, daba a conocer el programa elaborado que incluye por segundo año consecutivo la celebración del Día de la Bicicleta, además de otras actividades ya tradicionales como concursos, por ejemplo, de cartas, también la exposición de la calle Hornachos, el torneo de fútbol 7 de las diferentes peñas futbolísticas, la cucaña, además también verbenas, actuaciones de todo tipo y un torneo de petanca en homenaje a Antonio García. Perdón, a Antonio Díaz García, conocido como el vocero. Las fiestas serán pregonadas por la joven odontóloga Isabel El Muril. Bueno, pues continuando con lo que ha dicho el señor presidente, y, y dentro del fin, de del, del fin de semana próximo, de los días 5 y 6, aparte de las comidas para los socios mayores de 65 años y menores, el domingo día 6 de octubre eh, se va a celebrar el segundo día de la bicicleta, que comenzará aquí en la Plaza Mancerina a las diez y media. ...con un desayuno saludable... ...que se ofrecerá a todos los niños que participen... Y, ...y los padres que los acompañen... ...y los que quieran realizar el recorrido... ...que está ofrecido por los hermanos castaños... El, ...el recorrido en sí de la bicicleta... ...de las bicicletas dará comienzo sobre las 11 de la mañana... ...y el recorrido será... ...saldrá de aquí de Plaza de Mancerina, Alvarado... Eh, ...Cayornachos, Camino del Caño, Diputación... Juan de la Peña García Tizón, Gravina, Avenida Cantón de Guichen, Independencia, Grecia y Plaza Europa. Y una vez que lleguen a Plaza Europa, pues se realizarán una serie de actividades con los niños y las bicicletas. En esta actividad eh, que tenemos programada colabora el grupo MTV La Carrera. Eh, luego, ya comenzando con lo que son los actos propios de las fiestas y que año tras año se vienen desarrollando, los días 7 y 8 de octubre se celebra el campeonato de cartas en el Bar Los Amigos. ...a partir de las ocho de la tarde... Y, ...y fuera de la fiesta ...se iniciará en el Bar El Obrero Los Manolos... ...el quinto campeonato de tute por pareja... ...los días nueve y diez de... ...diez eh, y once de octubre... ...será el triduo en honor a la Virgen del Pilar... ...será en la ermita del Pilar como lógico... ...y la hora será a las seis y media de la tarde... ...el triduo eh, estará acompañado por el coro... ...de las antiguas alumnas de las Hermanas de la Cruz... Los días 11, 12 y 13 de octubre se realizará, como todos los años, la exposición en el centro pastoral de la calle Hornacho. Y el, ya en sí la fiesta dará lugar el día 11 de octubre, viernes, con el corte de cintas y el pregón que este año correrá a cargo de Isabel Almoril Gallardo. Eh, será en la Plaza de Mancerina y a las 9 de la noche. El acto estará presentado por Juan García Trenado. Y una vez que finalice el pregón... Eh, el, el pregón estará acompañado por la banda de cornetas y tambores y una vez que finalice tendrá lugar la, una verbena amenizada por el trío sur latino. El día 12 de octubre, día del, de la Virgen, eh, comenzaremos la mañana con las tradicionales migas a las nueve y media en la plaza de Mancerina. La santa misa será a las once de la mañana que será ofrecida por el párroco don José Manuel Navarro Pulido y cantada por el grupo Moncovil. Ah, eh, dentro de la misa habrá una ofrenda floral a la Virgen del Pilar que será ofrecida por todos los miembros de la Guardia Civil y las personas que, que quieran hacerle ofrenda a la Virgen. Y a continuación se llevará en procesión por las siguientes calles: eh, Alvarado, Hornacho, Muñoz Torrero, San Antonio, Camino del Caño, Fresno, Gran Capitán, Sevilla, Las Vegas, Granada y Virgen del Pilar. Eh, a mediodía habrá matiné, amenizada por el hombre de las mil voces a partir de las 2 de la tarde en la caseta de la asociación. A las 6 de la tarde en la caseta de la asociación habrá una actuación infantil para los niños y niñas a cargo de Glendy Show. Y por la noche, a partir de las 10 de la noche, habrá una verbena amenizada por el grupo Voces y Cuerdas Medio Siglo Después. Y para finalizar, el último día de fiestas de este año será el domingo 13 de octubre. Será, el, como viene siendo habitual desde hace ya unos cuantos años, se realizará el torneo de fútbol 7 en, la, en, el, en el Polideportivo Municipal de Césped Artificial a partir de las 11 de la mañana y participarán las diferentes peñas de fútbol de la localidad. Eh, a partir de las 2 de la tarde, la Academia de Baile de Alicia Álvarez y el Coro Rociero con Sueños Rociero la tradicional cucaña, ofrecida por gentileza del maestro Picardía, que lleva 32 años patrocinando la cucaña en las fiestas de la Barriada del Pilar, tendrá lugar a las cinco y media de la tarde en la Plaza de Mancelina, como siempre, y las normas serán dictadas por la directiva en el lugar de la prueba. Eh, finalizará con eh, un gran espectáculo de la copla por bandera, con la actuación de un cuadro flamenco y dos artistas del programa La Copla de Canal Sur. Y será a las 9 de la noche en la caseta de la asociación. Y como viene siendo habitual, pues como colofón de la fiesta, habrá una pequeña tirada de fuegos artificiales. Vale. Bueno, también recordar que el día, el sábado 5 de octubre, eh, a las 10 de la mañana habrá un torneo de petanca en homenaje a Antonio Díaz García el Pocero. se tendrá lugar en el Parque del Pilar y las inscripciones se realizarán en el momento de la prueba. Por último, el presidente de la barriada, José Matamoros, explicaba también en la rueda de prensa que posiblemente este año la Misa del Pilar cuente con menos asistencia de la Guardia Civil. Cosas que han sucedido última a última hora de hacer la programación de la fiesta. Como sabéis, todos los años viene lo de la Guardia Civil en, como su patrona, pues siguen viniendo. Y este año parece ser que todavía no lo sé ciertamente, pero en fin, yo lo voy a decir porque con todo mi respeto a la Guardia Civil, para nosotros es un orgullo que venga a la barriada del Pilar, como todos los años, porque es su patrona y porque así lo decidió en su día la Junta Directiva. Y este año parece ser que la crisis nos ha afectado a todos, afecta también, también a la Guardia Civil porque no tienen los, los guardias suficientes para poder realizar tanta... Tantas cosas como hacen ellos, están velando de día y de noche por, por lo que es la seguridad de los ciudadanos, los robos que hay en el campo, etcétera, etcétera. Y yo lo comprendo, parece ser que hay un poco de pega, pero sí, con toda seguridad, habrá una, una representación de la Guardia Civil como, como tiene que ser ese día en, aquí en la plaza de Mancerina, el día que se haga la Santa Misa. Que pueden venir todos por la barriada del Pilar encantados. Que no puede venir, encantado y agradecido, pero por lo tanto, por no sea que no puedan venir y la gente venga con esa ilusión y diga, el presidente no ha dicho nada. Eso es lo que sucede y ojalá y no suceda, que nos equivoquemos todos. Y luego después también, como sabéis, el día del pregón, a última hora ya del pregón, pues es de costumbre de la Junta Directiva de invitar a las casas comerciales. Y a, a las autoridades competentes a tomar un vino de honor ahí en el colegio del Pilar. Así que, por lo tanto, todos los medios que colaboran con la asociación se le mandará su carta, como es de, de costumbre todos los años, para que vayan al vino de honor. Así que, muchísimas gracias y a lo largo de los días de la fiesta, pues nos veremos por aquí. Habrá ocasión de hablar personalmente. Muchas gracias. Y una vez más, reservamos un tiempo en nuestro espacio informativo para conversar con las AMPAs de los centros educativos de nuestra localidad. En esta ocasión contamos con Carmen Mayo Llanos, secretaria de la AMPA del Colegio Nuestra Señora del Carmen. Se trata de una asociación muy participativa que tiene como función principal colaborar con el colegio, además de ayudar a la Escuela de Padres y aportar apoyo económico a los diferentes proyectos que el centro educativo lleva a cabo. Pues la verdad que nosotros tenemos... El, el número es bastante alto. Tenemos un 90%. Eh, la gente estos últimos años con los proyectos que hemos hecho y eso se han animado y la verdad que han respondido bien. Pues, mm, lo primero que hacemos es colaborar con el, con el colegio con, con varias cosas. Por ejemplo, eh, mm, ayudamos a la escuela de padres. En, de, de, ahora hemos dado un dinero de, de las cuotas que, que solemos tener, del dinero que tenemos, a un proyecto de un, para materiales de laboratorio, que quiere el colegio ponerlo en funcionamiento. Además, también ayudamos con el proyecto que cada año tiene el colegio, que, que con, según en qué país tengan las hermanas eh, misioneras y eso, pues también ayudamos. Ayudamos con la fiesta de Santa Joaquina, que es a finales de mayo, y colaboramos con la revista del colegio también y eso vamos mayormente lo que, que solemos colaborar. Y después los proyectos, pues en, en Navidades, antes de, de Navidades, hacemos una fiesta de convivencia con todos los asociados. hacemos una Eucaristía y después hacemos un aperitivo. Creo que pretendemos que la familia, los profesores y, y los alumnos pues, estemos todos en convivencia. Después este año también hemos hecho un, un, hemos hecho unas pulseras, de druna, que han tenido mucha aceptación y, y este año lo volveremos a hacer otra vez. Y además también hacemos un catálogo, que le hacemos fotos por clases, por curso y lo hacemos en el catálogo y eso también les ha gustado mucho a los niños. Y también hace, les hacemos a final del curso un regalo de... Un regalo a cada niño que sea de la asociación. Una asociación que ya ha comenzado a trabajar para el presente curso en el que se continuará con el camino que ya emprendieron en los años anteriores. Siempre hacemos más o menos lo que hacemos el año anterior. Todavía no hemos hecho. Hemos tenido una reunión, pero ha sido muy, que es muy pronto todavía. Pero que normalmente solemos hacer siempre la misma, no, las mismas cosas, pero que siempre va destinado a las mejoras del, del colegio. La ampa del colegio Nuestra Señora del Carmen aún está pendiente de que le sea concedida una subvención que se dedicaría íntegramente a la escuela de padres, un apoyo económico que llegaría en un año especialmente complicado. Sí, si hemos pedido, mmm, hemos pedido una que la dedicamos a la escuela de padres. El proyecto es escuela de padres. Está en trámite. ...hombre Yo creo que sí, que le ha costado. Yo creo igual que todos los años porque de esta manera todos los años cuesta porque es septiembre es muy entre los libros, los uniformes y todo les cuesta. Yo te puedo decir que nosotros el colegio ha tenido todos los niños al principio de curso han tenido todos los libros y los uniformes se se venden allí también. Que esto se vende todo, vamos, se venden los libros allí también y esto es esto se hace para facilitarle el trabajo a la familia. Que los beneficios que tiene el colegio no es que no es fin no es de lucro, sino que es para invertirlo todo en un proyecto de mejora, de mejora del colegio y así mejora para los alumnos. Desde la AMPA intentan ayudar a las familias que tienen más dificultades económicas. Nosotros hemos ayudado a familias, por ejemplo, que, no, que sabemos que no pueden pagar el AMPA, pues le hemos dado catálogo, le hemos dado... Aunque no han pagado la cuota, sabemos que hay familias que no pueden y le hemos dado pues, el catálogo o el regalo que hacemos a fin de curso. Eso es lo que, pero lo de los libros y, y eso es competencia del colegio. Carmen Mayo coincide en señalar con sus compañeros anteriormente entrevistados que septiembre es, sin lugar a dudas, una de las épocas más complicadas del año. Hombre, claro que supone, y después de, de la, de, del verano y de. Pues sí, supone. ...pues eso que es una, una época... ...claro que el, el desembolso es grande". Para finalizar Carmen anima a las familias... ...a hacerse miembros de la AMPA... ...pues supone un vínculo muy directo con el colegio... ...y con muy poco, 18 euros al año... ...se puede hacer mucho. "...nada, pues para ser miembro de la AMPA... ...lo que hay que hacer es pagar la cuota... ...y después pues, tiene muchos beneficios... Vamos, que ...yo creo que es, un, que es un vínculo muy directo con, con el colegio... ...cualquier problema que tengan... Cualquier consulta nos dice a nosotros y nosotros lo intentamos resolver. Y, y yo creo que es muy interesante, aparte de todas las actividades que hacemos, son 18 euros al año. Y, hombre, que 18 euros al año, que tampoco es una cantidad que. Y con 18 euros al año de cada familia, pues se pueden hacer muchas cosas. Hay es que hacer muchas cosas de verdad, ¿eh? con ese dinero y los. Y lo que lo destinamos, aparte de todo eso que nos sobra, es para mejoras del, del colegio y el bienestar de, de nuestros hijos, que es lo que queremos. El próximo viernes día 4 de octubre, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, y en el Pabellón Extremadura de la Ciudad Deportiva, se realizará la presentación oficial del Club Balonmano Villafranca Caterin La Gran Familia, eh, tras eh, lo que el equipo jugará uno, o el primer partido de la pretemporada frente al Tierra de Barros. Y ya podemos contarles cuáles serán los emparejamientos eh, para el próximo sábado en la que será la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que como en cada ocasión se desarrollará en el Pabellón Extremadura. A las 4 de la tarde se enfrentará a Pablo y Los Morales. A las 5 Geropul Pozos y Sondeos a Lupas. A las 6 de la tarde Deportes Winner Cafetería Europa. Y a las 7 Café Bar Recreo Café Bar El Pilar. Descansa en esta ocasión Rotulaciones Extremadura. Vamos finalizando nuestro tiempo de información, pero como siempre antes de despedirnos hablamos de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología hoy hay escasas probabilidades de lluvias en Villafranca, tan solo un 5%. Las temperaturas máximas llegarán a los 26 grados y las mínimas a los 18. Para mañana miércoles el porcentaje de lluvia sube hasta un 35% y suben también ligeramente las temperaturas máximas hasta los 27, aunque las mínimas bajan a los 16. Bajarán de nuevo las máximas el jueves hasta los 25. Las mínimas se mantienen y para el jueves hay un 100% de posibilidades de lluvias. Para el viernes ese porcentaje de poder llover sigue siendo alto. Está en un 65% y las temperaturas vuelven a caer hasta los 24 grados de máximas y 14 de mínimas. Para el fin de semana las temperaturas no van a estar alta, altas entre los 24 y los 26 y desaparecen las probabilidades de lluvias. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.